Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. Aquel día se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer por esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como los saduceos que hoy nos presenta el Evangelio, hay muchas personas en el día a día que aún niegan la resurrección. Y es Jesús la mejor prueba de que sí existe la resurrección y de que un día todos tendremos que pasar por ella, para la vida eterna o para el castigo eterno. Y la mejor evidencia de que sí hay resurrección nos la da el mismo Jesús, quien es el primero en resucitar, y con este gran hecho vence a la muerte y nos da a todos la posibilidad de también vencerla, ya sea para pasar con Él a la vida eterna o, de lo contrario, al castigo eterno que está reservado para Satanás y todos sus seguidores. Pero lo más hermoso de este evangelio se encuentra al final. Jesús nos dice que cuando resucitemos ya no moriremos jamás, ya la muerte no tendrá poder sobre nosotros y seremos como ángeles, y que seremos también hijos de Dios porque seremos hijos de la resurrección. Si tú crees en Jesús, si tú crees que Él resucitó, tú también podrás ser parte de esos dichosos de poder vivir eternamente a los pies del Señor. Dios bendiga a toda la gente que escucha en este evangelio. Recuerda compartirlo. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.